¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricart y en la información de hoy todos se van contra el IFE. Diputados de diversos partidos le exigieron claridad al instituto en el periodo de intercampañas. Armando Ríos Peter del PRD dijo que si en San Lázaro hicieron el esfuerzo de más de un año para nombrar a los consejeros, el IFE debe generar reglas claras. Carlos Alberto Pérez Cuevas del PAN pidió que los consejeros digan qué se puede y qué no se puede y cómo, pero que no confundan a los aspirantes. El priista José Ramón Martel aseguró que los precandidatos están muy preocupados porque necesitan un manual específico para este periodo, al que Pablo Escudero, legislador del Verde, llamó un periodo de limbo. Les recordamos, señores legisladores, que ustedes y nadie más son los padres de esa confusión, gracias a la reforma electoral que aprobaron en 2007. Los dimes y diretes entre el PRI y el PAN continúan. Ahora, el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Caldwell, dijo que posiblemente se ha removido el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, José Luis Vargas Valdés, para favorecer al blanquiazul en plena efervescencia política. De simulación acusaron los perredistas Dolores Padierna y Jesús Zambrano a Beatriz Paredes, precandidata del PRI al gobierno del Distrito Federal. Según el perredista, la diputada con licencia no puede hablar de la defensa a las mujeres porque cuando su partido limitó los derechos de estas en varios estados, ella nunca dijo nada. Entre el tumulto y los empujones, varias personas han sido víctimas de robo de sus teléfonos celulares en el Metrobús. Y por la forma de operar, parecería que se trata de una banda. Además, en todos los casos, el teléfono robado es un iPhone. En 2011, la línea con mayor incidencia delictiva fue la 1, con 51 hurtos dentro del vagón y 27 en alguna de las estaciones. Para más información, visite nuestra página de internet www.vertigopolitico.com o déjenos su opinión a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Eso es todo por hoy, muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Alfonso Ricart y lo espero en la siguiente emisión de NotiVértigo. Hasta la próxima.